más? No era eso. Gracias. Bueno. No estés preocupada, mamá. Papá está hablando con el doctor y enseguida viene. No estoy preocupada. Entonces, ¿por qué estás tan caída? A mí todo salió bien, vamos. Sí, yo sí, pero estoy cansada. Vos a mí no me engañas. Vos querés que venga papá, ¿no? Me gustaría estar los tres juntos. Sí, me gustaría. Ya mismo lo voy a buscar, mi reina y señora. Esperad aquí, vuestra alteza, que vuestro bellaco marido será traído de inmediato. Esa sonrisita. Tiene razón. De tal palo, tal astilla. Su padre y su abuelo fueron una porquería y usted también lo es. Me alegra respetar la tradición familiar, señora. Usted es un cínico, un resentido lleno de odio. No, 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 no. Se equivoca. Yo no odio a nadie. La vida es muy corta, señora, y no tengo tiempo. La que odia es usted. No le permito. No me importa. Usted envenenó a toda su familia de rencor, igual que mi padre lo hizo con la mía. Pero ese es un problema suyo y de mi padre. A mí no me interesa. Estoy vacunado contra el virus del odio. ¿Y entonces por qué propuso entregar las acciones a cambio de mi nieta? Porque su nieta es una mujer. Y a mí me encantan las mujeres. No sé si conocía esa extravagante debilidad de mi carácter. Usted es más bajo de lo que yo pensaba. No crea, señora. Todavía puedo jugar al básquet. Evita. Pero qué agradable sorpresa. Casualmente estábamos hablando de vos con tu abuela. Le estaba comentando todas tus habilidades. Sí, sí, ya sé de lo que sos capaz. Muy bien. Hablemos clarito entonces. Yo me voy, vos te vas conmigo. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? Si yo estoy manejando todo aquí. Me estás manejando un pito y me tenés harto con tus promesas. Que todo va a cambiar, que yo voy a dejar de ser el chofer. Estoy harto de tus promesas, ¿entendés? Estoy harto. Abuela, ¿estás segura de que tenés que irte ya? Ya no tengo más nada que hacer aquí. Vamos, el coche me está esperando. Un segundo, por favor, espérame un segundo. Estoy apurada, Eva. Lo sé, te pido nada más que un segundo. Hay algo muy importante que tengo que hacer. Está bien, pero no tardes.
Por favor, no me digas que quieres otra sesión como de la de anoche, porque necesito reponer fuerzas. Tengo que tomar mucha sopa. No vine para eso. Entiendo. Vos también quedaste de cama. Pero no te preocupes. Si descansamos una buena semana y tomamos vitaminas, nos vamos a poder encontrar de nuevo. ¿Sí? Lo que te pido es que no me rajunies. Vine para hablarte de mis acciones. ¿Y qué pasa con tus acciones? Que no son mías, sino de Charlie. Quiero que vos las manejes. ¿Yo? Sí, vos. Ya tenés la mayoría de las acciones. Vas a ser el presidente de la empresa porque yo me abro. Solo te pido que no estafes a mi hijo. Y que protejas a la empresa de los que la quieren hundir. Estás loca. ¿Dónde vas? Voy a hablar con el escribano para que te dé todo el poder. Ganaste, Rubio. Ganaste. Tenés que tranquilizarte. No quiero tranquilizarme. No se me da la gana. Y te voy avisando. O vos te venís conmigo, o yo te cepillo. ¿Me vas a explicar cómo conseguiste eso de Eva? Quiero estar solo, Agustín, si no te molesta. Estás solo, Tomás. Los tipos como vos siempre están solos. Mira, Tomás, yo he mandado muchas macanas en mi vida, pero no te voy a permitir que le estafes. ¡No te voy a dejar! No seas idiota, Agustín. ¡No seas idiota porque te juro que te mato! Prefiero ser un idiota a un triunfador sin escrúpulos como sos vos. ¿Pero qué triunfador? ¿Ni qué ocho cuartos? ¿Acaso me ve feliz? ¿Me ve festejando algo a mí? Yo te aseguro que pronto va a cambiar todo. Cámala, con eso no te creo nada. ¿En serio? Yo tengo un as en la manga. ¿De qué hablas? Un secreto. Algo que descubrí. Conmigo no te hagas la misteriosa, ¿eh? Habla ya o te destripo a camino. No, espera. El secreto es... ¿Qué secreto? ¿Cuál secreto? Perla. Es hija de la vieja. Nuestra amiguita es nada más y nada menos que la hija de Rosalía. Sí, así es. Por favor, dígale, de parte de Benjamín. Es que la señora... Mire, señorita, si la señora le dio orden de no atenderme, anúncieme, por favor, dígale que es urgente. Lo que le quiero decir es que la señora no está. Mire, justamente estoy esperando que me llamen para tener noticias de ella. ¿Pero cómo noticias de ella? ¿Dónde está Renata? Ay, hoy la operaban, señor. ¿Cómo? Mi amor, por fin llegaste. Qué sorpresa verte. Te extrañé mucho. Muy bien. Está bien, Marvin. A mí también me alegra verte. Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por
qué estás tan frío? Mira. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? Te estoy mostrando el prendedor. Me lo puse. ¿Cómo me queda? Bien. Bien. ¿Así me lo decís? ¿Y cómo querés que te lo diga? Bueno, está bien. Sí. Si te da vergüenza ser más expresivo, yo te perdono. Gracias por el regalo, mi amor. ¿Qué regalo? ¿Cómo que regalo? ¿El prendedor? ¿Estás loca? Yo no te hice ningún regalo. Pero si vos me pusiste esto sobre la almohada y también me mandaste flores. No, estás equivocada. Ni te envié flores ni te hice ningún regalo. Tomás, me estás haciendo una broma. No, mira, no estoy de humor para hacer ningún tipo de bromas. Pero si Dante estuvo en la mansión y me dijo que todos los regalos eran tuyos, ¿dónde? Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Te volviste tímido? ¿Te puedo pedir un favor, Malvina? Sí, claro. Bórrate. ¿Qué decís? ¿Qué te pasa? Te noto algo tenso. ¿Tanto se me nota? Te tiembla el labio inferior. Señal inequívoca de que algo te preocupa. Espero que no sea yo. Paul, pero por favor. ¿Cómo se te ocurre? Si últimamente sos mi único cable a tierra. Se trata de Elías. ¿Elías? ¿Pero qué le pasa a Elías? No me digas que te pidió las llaves de casa. Ojalá fuera algo así. ¿Es muy grave? Bastante. Parece que dejó embarazada a la novia. Y ahora lo quieren empaquetar. Papá, papito. Malvina, ay, me está volviendo loca, loca, loca. Malvina, ¿pero quién? ¿Pero quién te está volviendo loca? Mi novio, papá. ¿Pero qué novio? Tomás, no sé qué le pasa, me manda flores y regalos y después me dice que no me quiere. Ese desgraciado me va a huir. Te juro que ese desgraciado me va a huir. Espera, papá, espera. ¿Dónde vas? Tranquila. No te preocupes. Claudia no lo va a arreglar. Sí, no te preocupes. Ay, ¿te parece, Ariana? Pero claro, por supuesto, no te preocupes. Ay, gracias, gracias. Ay, no sé qué haría sin vos. Yo tampoco, Malvina. Gracias. Yo tampoco. Sí, Malvina. Lauriano, yo no sé de qué cuernos está hablando. En ningún momento le envié ni regalo ni flores a su hija. ¿Qué me quiere decir? ¿Que Malvina está mintiendo? ¿Eso me quiere decir? Usted y su familia a mí me tienen repodrido, así que por favor, déjeme en paz. ¡No! Antes me va a dar explicaciones de lo que hizo. Así que usted quiere explicaciones. Muy bien. Búsquelas en la conchinchina. Pero usted no tiene ningún derecho a tratarme así. Déjeme en paz, Ariana, por favor, va. Es un desgraciado. Una porquería. Una porquería peor que su padre y que su abuelo juntos. Ni siquiera respeta la palabra empeñada. ¿Pero cómo puede ser un hombre así, Dios mío? Bueno, claro, eso no es un hombre. Es una hiena rabiosa. Te juro que me dan ganas de matarlo, matarlo. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿No vas a decir nada? ¿Qué puedo decir? ¿Pero no te enfurece la actitud de este animal? ¿Para qué? No, abuela. Ya no tenés que preocuparte por eso. ¿Pero qué estás diciendo? Que la pelea con los Álvarez Toledo terminó. ¿Cómo terminó? Si este cretino sigue en la empresa. Ese cretino será el presidente de la empresa. Lo siento, abuela. Bajé los brazos. No. Ya no puedo más.
No, no podés decirme esto. No podés decirme esto, ¿no? Ya no doy más. Ya no. No puede decirme esto. No puede. Sobre ruedas. Además, esta clínica es muy buena. Casi mejor que la mía. Gracias. Pero en cualquier momento va a entrar Fernando. No, ya, ya me voy. En otro momento quiero que hablemos sobre la hija que tuvimos. De acá. Mire, yo vine a... Usted no vino a nada, se va porque lo saco a patadas ya mismo. Señorita Evan, no puedo recibirlo. Es que yo necesito hablar con ella. Ay, sí, claro que necesito hablar con ella, si no, no hubiera venido. Pero resulta que ella no lo puede ver. ¿Está muy enojada? No, me enojando, no, pero está indispuesta, le duele mucho la cabeza y acaba de acostarse, ¿bien? Está bien, no le digo que yo vine. ¿Eh? No, no le digo nada, no se preocupe. Yo por los 800 que me pido para decirle que usted no existe. Blanca, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bueno, permiso, Permiso, señora. Tomás, necesito charlar con usted. Es un poco tarde, yo me tengo que ir. Se trata de algo urgente, algo que le compete a su familia. Está bien. ¿De qué se trata? Acompáñeme a la biblioteca. Es un asunto muy delicado. La escucho, Blanca. Se trata de... de Elías y de Lucila. Y de una personita que está por nacer. Entonces usted ya lo sabe. Sí. Quiero decirle de que Elías quiere mucho a Lucila. ¿Se lo dijo? No fue necesario. Mi nieto es... es transparente. Pero realmente él ama a Lucila. Yo lo sé. ¿Y entonces? Entonces... Ay, mire, Tomás, el muchacho está muy confundido y tiene pánico a ser padre. Por favor, prométame que va a hablar con él, que va a insistir. Eso sí, sin presionarlo. Está bien, Blanca. Yo le prometo que voy a hablar nuevamente con Elías y también con Lucila. Gracias. A cambio, quiero pedirle algo. Diga. Quiero que hable con Eva. Ella no está bien. Quiero que averigüe lo que le pasa y que después, por favor, me llame a mi casa. ¿Me lo promete? Sí, lo prometo. Hola, Mónica. ¿Cómo le va? ¿Podría llamar a Lucila, por favor? Sí, como no, pase. Sí. Un momentito, por favor. Sí.
Hola. Hola. ¿A qué viniste? No es justo, Lucila. No es justo lo que estás haciendo. Un hijo es... es cosa de los dos. No, no podemos tenerlo si no estamos de acuerdo los dos. Yo no sé a qué viniste. Yo te libré de tu responsabilidad. Sí, ya sé. Ya sé, pero no puedo olvidarme que es mi hijo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para olvidarme que ese chico que está creciendo en tu vientre tiene origen en mi propio cuerpo? ¿Cómo hago? Decime cómo hago. No sé. Quizás tenga mis rasgos, mi mirada, mi forma de pensar, mis sentimientos. Pero no tu apellido, Elías. No te preocupes. Bueno, ¿y cómo hago para no preocuparme? Decime cómo hago. Acá no se puede hacer borrón y cuenta nueva, Lucila. No se puede. Lo siento. Siento mucho que vos estés mal. Pero yo no puedo darme ese lujo, Elías. Yo tengo que estar bien. Para mi hijo, ¿sabes? Yo a mi hijo tengo que darle vida. Optimismo, Elías. Y vos no sé. ¿Qué sé yo, salí? Salí con amigas. Anda a bailar, divertite, pasala bien. Te vas a olvidar enseguida de mí y de mi hijo. En dos o tres noches ni existimos para vos, Elías. Sí. Hola. Tomás. Se quedaste justo. Elías ya se iba. ¿Por qué no te sentás y conversamos un poco? No. No, Tomás, con vos no tengo nada que hablar. Entonces, andate. Por favor, Evita, no... no podés decirme eso. ¿Por qué no? Si es lo que siento. Sí, sí, claro, es lo que sentís en este momento. Estás cansada y has hecho bien en recostarte un rato. Pero ya vas a ver, después de un sueñito, las cosas se van a ver mucho mejor. Estoy cansada en el alma, Blanca. ¿Qué quieres decir? ¿Que te vas a dar por vencida? Exactamente. Tiro la toalla. Bajé los brazos, no doy más. Pero Eva... no me importa nada, Blanca. No me interesa nada de nada. Solo Charlie. Me voy a ir con él. Voy a trabajar como celadora en el colegio. Nadie nos va a poder separar. Es que nadie piensa en separarlos. Solo vos, que lo mandaste al campo. Lo hice para protegerlo. ¿Pero protegerlo de qué? De esta casa. Ya tenés la mayoría de las acciones. Vas a ser el presidente de la empresa porque yo me abro. Solo te pido que no estafes a mi hijo. Y que protejas a la empresa de los que la quieren hundir. Estás loca. ¿A dónde vas? Voy a hablar con el escribano. Thank you.
Menos vos. Este lugar es hermoso. Mucho más hermoso de lo que pude imaginar. Está viva otra vez. ¿Qué? Tu mano. Tu mano está viva. Quiere decir que estás conmigo. Claro que estoy con vos. Más de lo que crees. Quiero pedirte que seas mi mujer. ¿Tu esposa? Sí. Aquí en Israel. Quiero que nos casemos. Que volvamos siendo marido y mujer. Creerlo. ¿Qué es lo que no podés creer? Que estés así, tan tirada, tan vencida, que hayas dejado de pelear. Si alguna duda me quedaba, ahora estoy segura. Vos no sos mi nieta. Ya lo sé. ¿Qué dijiste? Lo que yo le venía diciendo, señora. Vos no parecés su nieta. Ay, Eva, por favor, ¿dónde está ese espíritu de lucha? Tenés que demostrar que sos una Pacheco Huervo. Pacheco Huervo es un apellido que no me queda. Es demasiado pesado. Y yo ya no tengo fuerzas. Mira, Eva, vos a mí no me engañás. Yo te vi más de una vez así, cansada, deprimida. Pero sos como el ave fénix, renacen. Y cuando más vencida te ves, más cerca estás de tu triunfo. Mire, señora, quédese tranquila. Yo voy a hablar con ella para que reaccione pronto. Está bien. Quizás tengas razón. Todos necesitamos algún momento de debilidad. Claro. Por acá. Gracias, Ana María. No, por favor. Desde aquí puedo sola. Está bien. ¡Pero vos estás loca! ¿Querés echar todo a perder? ¿Y qué? Eva, ¿cómo y qué? Esta casa, la empresa. Un cuerno, no me importa nada. No. ¿Y tampoco te importa tu hijo? ¿Quién está aquí? Soy yo, señora Zacarías, su chofer. ¿Pero cómo se atreve a entrar a mi habitación? ¡Váyase inmediatamente! Tranquila, señora. Tranquila. Usted sabe que Miguel y yo somos carne y uña, ¿no? Me importa un pito. Usted no solo se va de la habitación. Está despedido. ¡Fuera! ¡Fuera o llamo a la policía! Le repito, señora, tranquilícese. Después de todo, usted y yo somos íntimos amigos, ¿no? ¿Pero qué está diciendo? ¿Se ha vuelto loco? No, no, no. Lo que pasa es que solo los íntimos amigos conocen los secretos más secretos de una persona. ¿De qué habla? De la hija que usted tuvo, señora. Helen me contó. Y ahora somos todos amigos, ¿verdad? Un hermoso grupo de amigos. Bien. ¿Qué es lo que va a pedirme usted? ¿Que lo case con mi cuñada? No, 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 señora, no. Simplemente yo he estado observando. Y usted necesita un valet. Alguien que la atienda. Solo a usted. La felicito, señora Rosalía. Acaba de encontrar el mejor ballet que hay en plaza. Yo. No,
por favor, no, no. Y Boti, vine a hablar con vos. Necesito que me hagas un favor. ¿A quién quiere que desnude ahora? No, a nadie, todo lo contrario. Quiero que hables con Eva y le cuentes toda la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué fuiste vos quien la desnudó? ¡Ah, mi loca! ¿Y a ti por qué no? Porque si se enteran de lo que hice, me echan una patada ahí donde usted ya sabe. No, nadie te va a echar, Ivoti. Te lo pido, por favor, esto es muy importante para mí. No. ¡Ivoti! ¿Por qué no? Vamos, si vos sos una piba bárbara. ¿Qué digo, bárbara? Extraordinaria. Vamos, que a todas le dirá lo mismo, ¿sí? No, a nadie más, porque sos única, Ivoti. Porque tengo confianza en vos y sé que no vas a dejar a nadie en la estacada. Pero usted está seguro que no me van a echar, ¿eh? Te lo juro por lo que más quieras, Ivoti. No sé, yo no. Ivoticita, te prometo que si me haces este favor, esta noche te llevo a bailar chamamés. ¡Chamamés! ¡Ay, con lo que me gusta! No. ¿Pero qué es lo que dice? ¿Pero por qué me toma usted? ¿No sabe que soy una mujer decente y que además tengo novio? Y que lo único que a mí me preocupa es mi Gregorio. Por favor, Eva, ¿te vas a levantar o no? Por enésima vez. No. Está bien. Me doy por vencida. Mejor. Ahora, si no te molesta mucho, me gustaría dormir un rato. ¡No! Hasta que me prometa que vas a cambiar de actitud. Lo único que te puedo prometer es una buena patada en el tobillo si no te vas ya mismo. Mira, Eva, no te hagas la pesadita porque te juro... ¿Perdón? Necesito hablar con usted, señorita Eva. ¿Ahora, Ivoti? Ahora. Y a sola. No te preocupes, Ivoti. Te la dejo envuelta para regalo y todo. Hoy está fatal. ¿Y bien, Ivoti? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, yo quería decirle que... ¿Te patina el embrague? ¿El qué? Habla de una vez, por favor. Bueno, yo... ¿Otra vez? Yo la desnudé a usted. Sí, yo la desnudé a usted, pero le juro que no fue por gusto, no, nada que ver. Lo que pasa es que el cretino del joven rubio, ese fue el que me lo pidió. ¿Tomás? ¿Tomás te pidió qué cosa? Sí. Él no pasó la noche con usted, ¿vio? ¿Y esto de los lunares? Él me pidió que le dibuje un mapita. Sí. Incluyendo lo de la cola. Ay. Entonces todo fue una mentira. Sí. Vio que no tiene que preocuparse. No tengo de qué preocuparme. Lo ayudaste a que se burlara de mí y yo no tengo de qué preocuparme. Todos deben estar pensando que yo soy una torrante y yo no tengo de qué preocuparme. No, le juro, señor. No me juren nada. ¡Cristina! ¡Cristina, traidora! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Te vas! Ese cretino desgraciado con que me la hizo. ¡Me la hizo! Uno a uno, Colorada. Lo de la cama con espectadores, por los lunares. Uno a uno. Con que uno a uno. Pedazo de lechuguino pipireto.
dos a uno. Si me devolves el beso, empatamos.